Lawrence Alma Tadema. ¿Cómo no va a ser uno pintor con ese nombre? Fue uno de los pintores que decidió bajarse del carro del progreso en un momento en el que el mundo había enloquecido con la revolución industrial. Cambió las máquinas y la velocidad por los ambientes del mundo antiguo y la contemplación espiritual. Nacido como Lawrence Tadema, en un pueblecito holandés en 1836, quedó huérfano de padre con tan solo 4 años, edad a la que comenzó a recibir formación pictórica por parte de un maestro local gracias a los intereses artísticos de su madre. No obstante, intentó formarse en el oficio de su padre, notario, nada menos. Venga ya, pero qué broma es esta. Era un hombre corpulento, caballeresco y rudo. Le encantaban las mujeres, el vino y las fiestas. Generalmente, todo a la vez. En 1851 se le diagnosticó tuberculosis y decidió consumir el resto de su vida entre lienzos y pinturas. Y la juerga, que no lo olvidemos, es patrimonio de las bestias. ¡Ay! ¡Feliz inocencia! En sus primeros años de dedicación plena al arte, la temática elegida por Alma Tadema ya anunciaba su gusto por los tiempos pasados, e incluso la mitificación de ellos. Hasta mediados de 1860, sus pinturas reflejaban temas merovingios, como la educación de los niños de Clovis, de 1861, por la que recibió una importante mención en el Congreso Artístico de Amberes, aunque también la crítica de su maestro, Jean-Auguste Hendrick, quien compartió el tratamiento del mármol con el de la textura del queso. ¿Se puede ser más mentecato? Alma Tadema asumió profundamente este reproche y su esfuerzo le llevó a ser uno de los mejores pintores de texturas, tanto de mármol como de flores, y de mayor rigor para con la antigüedad. Tras este pequeño éxito, se estableció como pintor independiente y en 1863 se casó por primera vez y viajó por toda Italia, recorriendo Pompeya y Herculano. Pero sobre todo quedó fascinado por la Roma imperial, protagonista de sus mejores obras. Además, su popularidad se incrementó cuando en 1864 conoció en París al marchante Ernest Gambert, quien visibilizó su obra en Bruselas y Londres. Y sigue el viaje. Vamos allá. Alma Tadema enterró su corazón en Pompeya. Era el hombre que soñó la antigüedad, y la soñó en colores. En 1870, su mujer había muerto repentinamente por viruela, y la consternación dejó sin actividad a Alma Tadema por un tiempo. Sin embargo, su tristeza no duraría mucho, pues se trasladó a Londres y allí conoció a la jovencísima Laura Epps, una artista con la que contrajo matrimonio
y adquirió la nacionalidad británica. Encontró su lugar perfecto en el mundo, en la patria del también hedonista Oscar Wilde. Su virtud y su talón de Aquiles fueron paradójicamente lo mismo. Su afán por representar la cotidianeidad de los romanos y la languidez natural de sus personajes. Esto hacía posible la identificación de sus coetáneos con los habitantes del imperio hasta tal punto que se ganaron la calificación de victorianos con toga. ¿Os acordáis que otra vez hemos hablado del Olimpo victoriano? El tratamiento arqueológico ejecutado por Alma Tadema en sus pinturas también le llevó a polemizar con el célebre Winckelmann, pues coloreó el mármol de Fidias mostrando el friso del Partenón frente a la pureza del blanco defendida por el arqueólogo alemán. El reposo y la reflexión parecen el hilo conductor de las escenas creadas por Alma Tadema. Incluso la tensión de un momento como el representado en su obra maestra Las rosas de Heliogábalo, instante antes de provocar la romántica muerte por asfixia del emperador a sus invitados por la cantidad de flores vertidas sobre ellos. La delicadeza del tratamiento de las flores provoca una sinestesia en la contemplación directa de sus lienzos. Este hombre que amaba el Mediterráneo, pero que sin embargo se fue a vivir con los bárbaros del norte, fue capaz de crear atmósferas tan sensuales y sensoriales en las que parece que las flores desprenden olor y las brisas que mueven las túnicas vaporosas llegan hasta nosotros. El recurso floral se pone en conexión con el ambiente de la época, que identificaba a la mujer con la flor por su belleza efímera. Las hermosas muchachas también son una constante en la pintura de Tadema. Siempre son rosadas, gráciles y abstraídas en sus pensamientos. Su gusto por el clasicismo se ve compensado con una latente modernidad que se intuye en las composiciones recortadas, influencia de los encuadres fotográficos y el arte japonés tan en boga en ese momento. Su pasión por la luz del sur se confundió con su propia vida, un tanto excéntrica, pues compró una suntuosa residencia en Londres que decoró a modo de vida pompeyana. Como en la casa en la que estamos, de Lord Leighton, esa decorada al modo de las mil y una noches. Adiós, Londres. Adiós, excéntricos. Adiós, fish and chips. Adiós, Piccadilly Circus. Adiós, Camden. Adiós, Mary Poppins y David Bowie. No volveré a pisar tu suelo. Desde hoy me declaro un antibárbaro. A los humanistas del Renacimiento, y a partir de ellos a otra gente de la época, les encantaba la palabra bárbaro, tan honda de significados. Para los griegos, bárbaros eran los ajenos a su cultura. Para los latinos, además, tribus toscas y rudas que concluyeron siendo un peligro. Para los cultos renacentistas, bárbaros eran cuantos no amaban la redescubierta cultura clásica de las bonae literae, el latín ciceroniano y los refinamientos de la vida y el alma. El vino, el aceite y el ajo. Y así, cuando los españoles y los pontificios querían echar a los franceses de la Lombardía, a principios del siglo XVI, llamaban a estos franceses bárbaros. Y ahora, mis queridos amigos ingleses que os vais de Europa, así os llamo, bárbaros. Y visitaré Escocia, Iona y todas las Bretañas. Pero no pisaré vuestro suelo, cubierto de la barbarie económica y del nacionalismo exacerbado. Y mira que me fastidia, ¿eh? Pero bueno, hasta que vosotros queráis, compañeros. Un abrazo.